Amigas, amigos, vecinos ecatepenses, gracias a quienes nos siguen por las redes sociales, vecinos que nos acompañan en este deportivo. Nos encontramos en la colonia Friso, en la zona oriente de nuestro municipio, para continuar con el programa Luces del Bicentenario en el marco de las 300 acciones por la restauración de Ecatepec. Encabeza esta reunión vecinal el presidente de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras. Saludamos la presencia de la diputada federal por el Distrito 17, Guadalupe Román Ávila. Nos acompaña el décimo regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas del Gobierno de Ecatepec, José Antonio García Pérez. Amigas, amigos que nos acompañan aquí en el Deportivo, vecinos que también están captando la señal a través de las redes sociales, vamos a escuchar el mensaje que este domingo familiar nos ofrece el presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Antes de iniciar esta transmisión, me encontraba platicando con varios y con varias vecinas. Me da mucho gusto estar aquí, vamos a enunciar algunas cosas que estamos ya platicando. Me comentan acerca de su agua, porque es un tema también complicado. Y bueno, ya les comentaba a todas ustedes, vamos a empezar a aperturar propiamente ya los pozos. En 3 semanas prácticamente estamos entregando ya el Pichardo Pagaza, que está sobre esa avenida. Y bueno, por supuesto, se irán dando ya las fechas para las entregas y sobre todo para las aperturas y las perforaciones de los otros. Solamente los voy a mencionar, los dos que se encuentran ubicados en Plutarco Elías Calles, que se acaba de acordar por parte del gobierno municipal en un convenio, en un recurso que logramos sacar a través del Congreso local, que es el CTM-14 y por supuesto el Florida. Esos van a ser importantes pozos que van a ayudar a poder generar buena armonía con todos nuestros ciudadanos. Y bueno, por supuesto que ahorita vamos a combinar esa actividad. Comentábamos lo que estamos realizando en el tema de las pavimentaciones, en el tema de poder también armar lo que es la estructura de la infraestructura urbana. Y bueno, pues qué más que también anunciar que vamos a iniciar en este día, en este domingo de trabajo. Sé que por aquí estuvo Victoria, que es mi directora de Protección Civil, y bueno, también estuvo haciendo algunos trabajos de rehabilitación. Diputada, estuvo aquí ella pintando, haciendo algunas labores, y se lo agradezco muchísimo. Perdón, ya nos estamos un poquito roncos porque estamos desde muy temprano, estaba haciendo un poquito de frío a las 4 de la mañana, pero bueno, Toño, también comentarte, vamos a hacer un compromiso para dos cosas. El primero es que vamos a traer el internet aquí también del programa Quetzalcóatl. Este espacio necesita también tener internet gratuito e ilimitado, y vamos a pedirle al director de tecnologías que pueda de una vez empezarlo a operar para que le puedas ir avisando. Y número dos, vamos a encargarnos también de la rehabilitación de este espacio. De hecho, como pueden ver a mis espaldas, ahorita que termine la transmisión van a hacer algún paneo, ya se empezaron a pintar algunos espacios. Y el día de hoy, bueno, pues solamente comentarles que venimos ya a anunciar el despliegue de luminarias que estarán en esta zona, y por supuesto que vamos a apoyar. También comentarles que se instalarán del proyecto Jaguar, se van a instalar cámaras de seguridad. Seguramente ya han visto en algunos lugares, ya están colocando los postes para el proyecto. Y bueno, por supuesto que todo esto es parte de la infraestructura. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos los vecinos que estamos sumando los esfuerzos. La compañera que no me alcanzó a escuchar le comentaba que vamos a rehabilitar este espacio para que también ustedes puedan venirlos a disfrutar, por lo menos en unos próximos 15 días que me dé una vueltecita por este lado, va a ver que va a estar diferente. Entonces vamos a apoyarlo, y por supuesto no vamos a dejar de estar trabajando en todos los demás proyectos. Y bueno, también ha sido una preocupación aquí de mi diputada, le tocó este distrito pues complicado, este distrito de mucho trabajo, pero bueno, que sepa mi diputada que estamos trabajando, que estamos redoblando los esfuerzos para bien de todos los compañeros que viven, ciudadanos en esta zona. También, bueno, pues también recordarte, se acaba de inaugurar el cárcamo que se encuentra aquí en Media Luna. También hace poquito se entregó para los propios vecinos. Y otro tema, en 5 días arrancamos prácticamente con la Fénix 1 también, para seguir pavimentando muchísimas
muchísimas calles y vialidades principales. También lo otro es que en próximos días pues les voy a entregar la avenida Tero y la avenida Guerreros, que está aquí a un costado de la conocidísima Plaza Aragón. Entonces, bueno, pues estamos trabajando, sumando los esfuerzos. También va a haber obras importantes de este 2021, por supuesto, que se acaba de aprobar y que te agradecemos también, Toño, como parte presidente de la Comisión de Obras Públicas aquí en nuestro cabildo. Entonces, por esa razón, pues agradecerles a todos ustedes su presencia. Vamos a sumar los esfuerzos y, bueno, pues vamos a dar el banderazo aquí para que nos ayuden a poder hacer los cambios ya de luminarias. Estamos entregando prácticamente en este mes un poco más de 10,000 luminarias en todo el territorio de Catepec. Y bueno, pues hace unos días tan solo estuvimos en La Laguna, estuvimos en las partes altas de nuestro municipio, estuvimos en Ciudad Azteca, hemos estado en varios lugares. Y hoy que... por supuesto, nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues ya les anunciábamos que vamos también en próximos días a entrar en un programa de limpieza de vialidades primarias, secundarias, terciarias y escuelas. Entonces, bueno, pues también vamos a pedir su gran participación. Y algo que nos preocupa un poco, ojalá puedan ser sensibles en las redes sociales, es que sobre Avenida Central, y muchos ciudadanos, espero que no sean los locatarios, nos están dejando basura. A diario recogemos la basura, a diario hemos tenido muchísimo más cautela de recoger basura sobre las vialidades principales y a diario no la dejan. Entonces vamos a aplicar el bando municipal también, que nos habla de 36 horas de arresto inconmutables a quien me tire basura. Por un lado está el gobierno preocupadísimo para que no existan estas situaciones que aquejan a la comunidad, pero por el otro lado también tenemos que aplicar lo que son las sanciones. Entonces yo voy a pedir a todos los ciudadanos de esta zona, sobre todo de vialidades primarias como lo que es Avenida Central, vamos a estar vigilando, vamos a estar muy al pendiente de esa zona para que vecinos pues no nos dejen la basura, porque no nos dejan una bolsita, nos dejan la sala, nos dejan el sillón, nos dejan el comedor, nos dejan la todo, nos dejan el cascajo. Entonces, pues si alguien construye, pues tiene la obligación de llevarse su cascajo. Entonces vamos a hacer un ejercicio también de notificaciones y pedirle también a Ernesto que nos ayudes, Ernesto, para que puedas duplicar el tema de notificaciones para vehículos chatarra. En muchos lugares ha quedado muy bien porque ya no están esos vehículos que llevan 25 años estacionados sobre las vialidades, ya sea secundarias o terciarias. Entonces ayúdanos a redoblar esfuerzos, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias, muy buen día, buen provecho a todos los que están observando a través de las redes sociales, y que vive Catepec. ¡Vive Catepec! Muchas gracias, este ha sido el mensaje del presidente municipal. Vamos a movernos un poquito del poste porque aquí va a subir la pluma, y que bueno, es parte de los trabajos que se realizan en el programa Luces del Bicentenario, y que el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, ya dio cuenta de todos los programas que se están realizando. Así que bueno, pues les agradecemos muchísimo, vecinas y vecinos, este compromiso del gobierno de Catepec, precisamente por continuar con la rehabilitación del Deportivo de la Colonia Priso, un lugar ya un poco más digno, y que bueno, como esto, tantos programas que ya anunció el presidente municipal en esta zona, en materia de agua, en materia de pavimentación, por supuesto en materia de alumbrado público. Así que muchas gracias por su gentil presencia y vamos a continuar con este recorrido de trabajo.